Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa En Profundidad, un espacio de Teletica.com en donde tratamos de analizar temas del acontecer nacional e internacional, precisamente con mayor tiempo, con mayor posibilidad de ver distintas aristas, distintas ópticas, un tema, y precisamente conversar con nuestros invitados, no con la premura que puede dar, por ejemplo, la televisión o la misma radio, sino la ventaja que nos da la web para conversar un poco más tranquilamente con todos ustedes y nuestros invitados. Procedo de inmediato a presentar a mi invitado de este viernes, don Rolando Araya, quien ya tenemos en cámara. Don Rolando Araya Monje, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Como quienes son, digamos, seguidores de este espacio, podrán recordar que durante las últimas semanas hemos destinado precisamente el espacio para hablar un poco del tema político electoral. Estamos conversando hoy con don Rolando, la semana pasada conversamos con don Claudio Elpizar, anteriormente con don Roberto Thompson y posteriormente vamos a intentar también conversar con los demás candidatos, precandidatos de la Convención Liberacionista y también los que aspiran a llegar a la presidencia por medio de la Unidad Social Cristiana, que son las dos convenciones que en principio están para junio. Pero ya vamos a hablar de ese en principio. Primero le doy la bienvenida a don Rolando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto, Rolando. Mucho gusto. Es una linda oportunidad para poder conversar más a fondo sobre los temas en los que usted pueda tener y sus seguidores puedan tener interés. Vea, lo que vamos a hablar sobre todo van a ser sus propuestas. Le voy a mencionar dentro de un ratito, le voy a preguntar cuál va a ser su propuesta estrella. Yo sé que hay gente que nos escribe y dicen que es que solo con una idea no se puede resolver un problema o todos los problemas que tiene el país. Por supuesto que no, pero el ejercicio que yo le voy a pedir que hagamos dentro de un rato, todavía no es, ¿cuál es esa propuesta que considera, si tuviera que escoger una como la principal, como el caballo de batalla, no la única, pero sí la principal? Pero eso será dentro de un ratito. Primero déjeme hablar un momentito acerca de los acontecimientos de los últimos días, don Rolando, y quería empezar por ahí. Hay una propuesta que hay, que se maneja desde hace unas 48 horas, de que se debería de posponer la convención del Partido Liberación Nacional por lo menos un mes. Otros, un poco más tímidamente, han sugerido que no debería de realizarse convención respecto a la amenaza que hay por el COVID-19 en estos momentos en Costa Rica. ¿Cuál es su posición respecto al tema de si se debe o no posponer la convención del partido? Pues yo manifesté el día de ayer ante el miembro del Tribunal Interno y miembro del Comité Ejecutivo, ante una propuesta que hay formalmente planteada por Roberto Thompson de atrasar un mes, yo manifesté que yo estaría de acuerdo en que se atrase un mes la convención. Pues no sabemos, estamos ya con una tasa de contagios muy alta. Podría esto llegar a complicarse todavía más. Noto mucho miedo, percibo mucha preocupación y eso podría afectar la afluencia de costarricenses y liberacionistas a votar en la convención. Y es mejor esperar un mes más, que el ambiente esté más tranquilo, la gente esté más serena, más despreocupada y que vaya a votar libremente, ¿no? Porque si es una votación muy baja, eso podría deslegitimar mucho el resultado. Bien, precisamente en Teletica.com, desde hace rato está en la página principal del medio que, al parecer, la cúpula del Partido Liberación también ha valorado, aunque de manera remota aún, de manera lejana aún, la posibilidad de que no sea una convención, sino que sea la Asamblea Nacional del Partido. ¿Qué piensa? Totalmente en contra de eso. O sea, para mí sería absolutamente inaceptable.
porque ya eso sería, esa decisión implica ya uno de los candidatos, uno de los precandidatos. Ya no habría nada que hacer, hay un control por parte de Antonio Álvarez y José María Figueres de la mayoría de delegados de la Asamblea Plenaria y ya sabríamos entonces cuál sería el resultado. Don Rolando, yo hablaba con alguna oportunidad con un expresidente que me decía que la mayoría de los problemas que enfrenta la persona que llega a la presidencia tiene dos escenarios. Uno, los problemas estructurales, los que sabe que se va a encontrar de frente cuando va a llegar desde la campaña o desde años antes, se vislumbran la pobreza, el desempleo, el problema de infraestructura, en fin, cualquiera que sea, digamos, un problema estructural, y los coyunturales, los que surgen de momento, los incendios de repente. Por supuesto que el COVID-19 no estaba en la cabeza de nadie en el 2018. Entonces podemos llamarlo como un problema coyuntural que afecta a problemas estructurales. Le planteo esto porque me gustaría saber qué piensa de la forma y sobre todo los últimos anuncios que ha dado el Poder Ejecutivo para enfrentar la situación de esta ola que se está viviendo en el país del SARS-CoV-2. Puntualmente le pregunto, ¿qué piensa de la medida que se anunció ayer para la próxima semana? ¿Usted hubiera hecho lo mismo? Posiblemente no. ¿Por qué no? Pues yo, sin ninguna pretensión de imponer mi criterio, mi convicción, mi punto de vista, pero sí habría logrado que el Ministerio de Salud, la Caja, y habría pedido a las universidades que hicieran todas las pruebas, que no tardarían muchos días en obtenerse los resultados sobre el uso del dióxido de cloro para acabar con esta pandemia. Yo estoy convencido de que eso lo logra. Y entonces, ante esas circunstancias y sabiendo cuáles serían los resultados, pues yo habría propuesto, digamos, medidas más livianas, pero en esa circunstancia. Lo cierto es que esa circunstancia no está presente en este momento y no queda más que afrontar la pandemia con medidas más fuertes. Le digo que más creo en una conciencia ciudadana, porque el que realmente se cuida y tiene previsiones higiénicas y de distanciamiento y de conducta, va a ser muy difícil que se contagie. El problema está en que pues, nos descuidamos, no seguimos las normas, y es una cosa que responde más a la conducta del ciudadano que a medidas tomadas desde arriba. Y entonces posiblemente yo habría matizado esto más con, digamos, hasta el mismo control ciudadano, porque no se trata de que haya un policía en cada esquina viendo a ver quién está cumpliendo las normas, sino que cada ciudadano sea garante de que el otro, el con el que interactúa, cumpla las normas. O sea, usted se inclinaría más por una, si le puedo llamar, una autogestión del riesgo de la sociedad costarricense. No, como una cosa o la otra, sino como un ingrediente fundamental en esto, ¿no? Lo cual permitiría, pues, no afectar tanto la economía nacional. Ok, muy bien. Vamos a ver, creo que ya tenemos, don Víctor, un cuadrito que quería yo enseñarles. Es un cuadrito de una reciente encuesta. La tienen, la fuente es Borge y Asociados. Esta encuesta se da después de los anuncios que se dieron hace unas semanas, en donde sale del escenario político, digamos, como precandidato don Antonio Álvarez, don Guillermo Constenla, don Fernando Zamora. Entonces quedan cinco aspirantes en las tiendas verde y blancas. Y debo decir que mucha gente se ha sorprendido que usted está de segundo. Y lo digo que se ha sorprendido porque, si bien es cierto, durante mucho tiempo don José María tal vez no ha sido un actor político en Costa Rica, digamos, frecuente, digamos, se sabe que sale mucho y todo. Él ha estado como el inconsciente de la gente durante mucho tiempo y también estuvo en la Convención de Liberación hace unos años.
Y los demás son o diputados, ¿verdad? O politólogos que han tenido sus espacios. Pero don Rolando ha sido una persona que ha sido, es cierto, diputado, ministro, candidato presidencial, pero ya hace mucho rato. O sea, no estamos hablando de hace 3, 4, 5 años, estamos hablando de tal vez 20 años. Don Rolando, ¿cómo explica usted? Y si se le sorprende hasta cierto punto que está prácticamente en un frente a frente con don José María. Me sorprendió más en el mes de enero cuando salió una encuesta que me puso prácticamente en el segundo lugar, arriba de Antonio Álvarez, que ya venía, como todo el mundo sabe, con aspiraciones y con mucha presencia en medios, una persona a la cual entrevistaban mucho. Esa me sorprendió, le confieso. Hicimos una indagación. Y pesó mucho el que yo hubiera tenido en los últimos meses un protagonismo ante las autoridades de salud del país, que me atacara el Ministerio de Salud, que me atacara el Colegio de Médicos, por lo que yo estaba diciendo sobre el dióxido de cloro. Eso me puso a mí en el tapete. Y mucha gente que escribía a favor mío, yo recuerdo ver datos, o sea, comentarios en redes, diciendo, don Rolando, láncese de candidato y toda esta cosa. A mí me parece que ese hecho incidió mucho. De ahí en adelante yo más o menos me he mantenido en la misma posición, sin variar mucho, sin bajar ni subir tampoco mucho. Este 18 ya lo había obtenido yo en esa encuesta de enero, porque bueno, yo, digamos, no hice mucho por divulgar mi aspiración. El último mes antes de del lanzamiento, o sea, ya de la inscripción, me pasé casi todo el tiempo viendo a ver cómo conseguía los benditos 29 millones de colones para poderme inscribir. A partir de ese momento, ya ahora sí, empecé en una acción muy fuerte en redes sociales y dichosamente, pues, los medios ya se han interesado y me entrevistan, lo está haciendo usted, y eso me da mucha oportunidad de plantear ideas, enfoques. Hay mucha gente que ya va detectando que yo no pienso lo mismo que la mayor parte de los dirigentes políticos de este país. ¿Qué es lo que más lo distinguiría? ¿Se acuerda la idea que uno dice? Bueno, esta idea es muy de don Rolando, muy distinta a las otras que le he escuchado al candidato X o al candidato Y. Yo he usado una frase y he dicho que llevamos como 30 años de que el liderazgo político del país, o sea, y los protagonistas, no saben nada de economía y toman decisiones preguntándole a economistas que no saben nada de política. Y eso ha llevado al país a cometer terribles errores que se reflejan en la situación económica y social que vive Costa Rica, hasta la política incluso. Vamos Sea, a yo ver. considero que el haber que la política se haya sometido a la economía ha sido un terrible. Y yo veo que todos están en la idea de que para hablar de la reactivación, hablar de esto, van y le consultan a un economista porque no tienen un planteamiento propio, más natural, más salido de la lógica elemental o del conocimiento de cómo se conduce este pueblo, esta nación, este país. Bien, empecemos a hablar de propuestas o de ideas. Yo creo que este es un espacio que es lo que busca, precisamente escuchar con detenimiento las propuestas de quienes quieren ser presidente. Si yo le pido a usted, escójame una propuesta, solo una. Claro que yo sé que el país tiene muchos frentes abiertos y ocupa muchas soluciones para distintos problemas, pero vamos a hacer este ejercicio hipotético. Solo una propuesta, la que le vamos a llamar la estrella. ¿Cuál sería esa estrella? Y más que un enunciado, usted que es ingeniero químico, también tiene estudios en docencia, lo sabe mejor que yo, hagamos el planteamiento en objetivo, meta y un plazo. ¿Cuál sería esa propuesta que se puede medir y que sería en X o Y plazo? Mire, Rodolfo, digamos, englobando lo central es decir que el país está como un barco encallado en la arena.
El primer objetivo es sacar el barco de ahí y ponerlo a navegar de nuevo. Eso es reactivar la economía, eso es restaurar los indicadores económicos, recuperar el empleo y poner rumbo ya más cierto hacia metas de crecimiento y desarrollo más allá de lo que hemos caído en los últimos tiempos, que cuando ya aparece un 4% ya todo el mundo está contento, pero con eso no salimos adelante. Así que mi enfoque principal es una propuesta concreta para reactivar la economía nacional y salir de esta crisis económica cuanto antes. ¿Pero cuál sería esa propuesta concreta? Porque vamos a ver, todo el mundo planteará reactivar la economía. Claro, todo el mundo la planteará. Pero yo creo que el secreto no es plantearlo, es cómo reactivarla. Y peor aún, cómo reactivarla en una situación de pandemia mundial. El que haga eso gana un premio Nobel o los premios Nobel de Economía en los próximos 20 años seguidos, don Rolando. Muy bien, pues bueno, yo estuve muy protagónico en la crisis del 82 con Luis Alberto Monge. Yo era ministro de Obras Públicas y fui muy, muy protagonista de las cosas que se hicieron para sacar ese país de una crisis económica que era más grave que esta. Ahora esta está agravada por algo que no había en el 82, que es una crisis política muy grande. Tenemos una crisis política muy grande. Bueno, pero yo paso a contestarle la pregunta. Mire, a mí me parece que la lógica económica o la lógica, llamémosle economicista, esta lógica de creer que todas las soluciones están basadas en macroeconomía, tipo de cambio, tasa de interés, déficit fiscal, tasa de desempleo, lo que llaman las variables macroeconómicas. Yo francamente creo que el país como tal tiene un nivel de riqueza que no está siendo tomado en cuenta para salir adelante. Yo, antes que contrastar las, digamos, acciones en función del Producto Interno Bruto, me buscaría una variable que no la mencionan los economistas, que es, digamos, lo que yo llamaría la riqueza nacional. Yo al ver esta crisis dije, aquí va a haber que buscar soluciones extraordinarias. La primera descubrí que este país tiene inmensas con mayúscula, riquezas minerales, cuya extracción, cuya explotación podrían generar un crecimiento económico rápido. Bueno, esas riquezas minerales yo propondría que no sean nunca para ser concesionadas como el caso de Infinito Gold o el caso de la Alcoa hace muchos años. No pueden ser concesionadas a empresas de ninguna manera, ni serán para resolver problemas fiscales, sino para que se beneficie el pueblo de Costa Rica y financiar con esas riquezas minerales un ambicioso programa social que inyectaría 3.000 o 4.000 millones de dólares al año en programas sociales que reactivarían la economía. Si se inyectan 3.000 millones de dólares o 4.000 millones de dólares, la economía va a crecer a partir del momento en que se empiece a hacer eso a un ritmo superior al 7% anual, con lo cual el tema fiscal empieza a pasar a segundo plano porque va a haber una reactivación un mejoramiento de la recaudación fiscal y eso arreglaría la situación y además pasaríamos en 10 años a ser un país de más o menos 35 mil dólares de ingreso per cápita. Estoy hablando ya de plazos. Eso ya nos pone en las puertas de ser un país de altos ingresos y no un paisecito que tiene 14 mil dólares de ingreso per cápita en este momento con una situación débil. Bueno, así en términos generales es mi propuesta. Un segundito para completarla. Para que no me lance usted la pregunta de que ir a extraer el oro que tenemos en la zona norte, pues va a tomar mucho tiempo. No. Yo estoy proponiendo una titularización o bien usar un modelo de criptomonedas para hacerlo por esa vía y poder contar con los recursos inmediatamente que se apruebe la ley que ponga en marcha este programa. Ok, desglosemos la idea. Primero hablemos de los recursos esos. Me imagino que parte del recurso es el oro en la zona norte. Creo que en alguna conversación que tuvimos en la radio,
la primera vez que conversamos hace unas semanas, usted mencionó en la zona sur, me parece que también hay alguna riqueza mineral, Cobre. cobre. No sé si está contemplando también gas natural, petróleo, que son temas polémicos y que en alguna oportunidad alguien ha planteado y que ha generado, digamos, una polarización. ¿Eso también estaría incluido? Yo incluiría el gas natural. ¿Por qué El petróleo no? petróleo, el petróleo no. ¿Por qué no? El petróleo empieza a ser ya un combustible que va pasando a segundo plano. El combustible de los próximos 50 años en el mundo va a ser el gas natural, que es mucho más limpio que el petróleo, con mucho menos riesgo de contaminación, pero además es mucho más eficiente energéticamente. Vea, Rodolfo, si el mundo pudiera, nada más para tener idea de algo que lo grafica, si hoy se sustituye todo el petróleo que se produce, que se consume en el mundo, y todo el carbón que se consume en el mundo, para decirlo, otros hidrocarburos, por gas natural, las emisiones de dióxido de carbono disminuirían a tal punto que posiblemente la amenaza del cambio climático, que la tenemos a la vuelta de la esquina, se atrasaría 100 o 200 años. De manera que la mejor contribución que podríamos hacer al cambio climático es usar ese gas natural. No veo inconvenientes en el tema ambiental. Sin embargo, si llegara a ser, porque aquí hay grupos muy recalcitrantes en ese campo, yo lo respeto. Bueno, entonces que lo decida el pueblo, que decida el pueblo si no quiere utilizar 300 o 400 mil millones de dólares que tenemos en gas natural. Con un referéndum, me imagino. Sí, una consulta al pueblo. A Una ver, porque 300 o 400 mil millones de dólares en gas natural, que es el combustible de moda, para llamarlo así, o sea, este país manejando eso como lo ha hecho Noruega, que sería mi ejemplo, nosotros pasaríamos a ser un país rico a la vuelta de 10 años. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí hay comentarios. Aquí la gente está. Precisamente alguien puso petróleo. Ya don Rolando dijo que petróleo no. Alguien pone oro. Me Oro parece sí. que oro. ¿Cuánto oro hay? Yo he escuchado cualquier cantidad de cifras, algunas exorbitantes en la zona norte. No sé. Recuerdo una de como 40 mil millones de dólares, algo así, en algún momento. Más que eso, más que eso. Le voy a contar. Cuando yo empecé esto, con datos del Colegio de Geólogos, estimando, digamos, tres fuentes grandes. Una, digamos, el sistema montañoso que va desde, digamos, desde Atenas o San Ramón hasta Vangares, algo en la zona sur y algo en la cordillera de Talamanca, me dijeron, hay 37.500 millones de dólares. En eso subió el precio del oro y entonces calculamos 40 mil millones de dólares en oro. Sin embargo, yo me fui a estudiar el tema de Crucitas y solo la finca Crucitas, la finca que no estoy hablando de la zona, la región, solo la finca Crucitas tiene reservas probadas por 5 mil millones de dólares. O sea, 2,5 millones de onzas de oro. Pero resulta que aquí se hizo un estudio que se ha ignorado, porque este país ha ignorado esas cosas, por parte de varias universidades norteamericanas en la década de los 80, que dicen que le entregaron el estudio al presidente de la República, habría sido Monge o Arias, alguno de los dos. Un segundito, porque está aquí mi teléfono sonando. Sí. Eso perturba mucho, me disculpan, No se me preocupe, van a me disculpar. hablaba de Eso no. un estudio, me decía. Sí, bueno, muy bien. Y resulta que hicieron el mapeo, es el atlas de minerales de Costa Rica, lo hicieron esas universidades. Y resulta que dejaron una franja de más o menos 300 kilómetros cuadrados que dijeron, esta información es solo para el presidente de la República y no la incluyeron en ese atlas que
unos amigos míos lograron rescatar del MINAE un ejemplar de eso, porque dicen que se había inundado y se había mojado y se han perdido todos los ejemplares de los estudios que habían hecho. Bueno, esta gente estima, hay varios geólogos que han seguido estudiando eso y estiman que en la zona de Cruzita, la zona, no la finca, hay 40 millones de onzas de oro, que al precio de hoy andaría cerca de 80 mil millones de dólares en oro. Eso es una suma colosal. Y yo le puedo decir a usted, por los escrúpulos que pueda haber en la forma de extracción, que hoy incluso hay tecnologías que no usan ningún químico, en seco, se puede extraer eso, de que yo le puedo garantizar de que eso puede quedar así absolutamente intacto después de los años en que se extraiga ese oro de ahí. Ok, entonces la idea, y el resumen, a ver si lo entendí bien, sería plantear, si fuera el caso, un referéndum. No, ya se fue usted por otro lado. Bueno, vamos a ver. El referéndum sería para el gas natural. Para el gas natural, no me dejó terminar. Sí. Un referéndum para el gas natural, porque usted me dijo que si se trabajara con el gas natural en lugar de petróleo y sus derivados, eso sería un recurso muy valioso para retrasar los efectos del cambio climático, y me dijo usted 100 años, ¿verdad? Digo, eso es una estimación mía. Y le... Pero si en el mundo, perdón, para aclararle, Rol. Claro. No 100 años el gas natural que tenemos en Costa Rica. Le estoy diciendo, en el mundo. Uh-huh. Y dos... Exacto. Si en la situación ideal de que el mundo cambiara hoy todo el petróleo y todo el carbón que se está usando por gas, se atrasa el cambio climático 100 años o más. Okay. Y para el tema de la reactivación, y específicamente hablando de los recursos minerales en la zona norte o en la zona sur, ¿sugiere usted una titularización, verdad? ¿O una moneda? Una criptomoneda. Una criptomoneda para que se tengan los recursos pronto, digamos. Inmediatamente. Ok. Uh-huh. Vamos a hablar de algunos puntos específicos y algunos problemas específicos. Desempleo, don Rolando. ¿Qué piensa? ¿Qué se puede hacer con el desempleo? Mire, hay acciones específicas. Por ejemplo, yo abriría muchísimo más las posibilidades de turismo hacia Asia, porque el desempleo, digamos, la mayor parte de la gente que ha perdido el empleo es como consecuencia del descenso que hemos tenido en el turismo. Bueno, yo veo aquí casi como una reacción a turismo chino. Y a mí me tocó ver la oleada de turismo japonés en Europa en los 70s, y luego la oleada de turismo coreano en Europa, y ahora en los últimos años de turismo chino en Europa. ¿Y cómo es que los chinos pueden viajar a Europa y disfrutar, y aquí a Costa Rica no? Porque exigimos visas y cosas y complicaciones que nos impedirían eso. Pero bueno, esa es una acción específica. La acción general es esta. Si nosotros hacemos esa titularización y empezamos a inyectarle a la economía nacional en un programa social, del cual no he hablado, 3.000 o 4.000 millones de dólares al año, la economía va a crecer a más del 7% anual. Entonces, la demanda de trabajadores, la reactivación de la economía de esa manera va a generar puestos, miles y miles, centenares de miles de puestos de trabajo que resolverían el problema de desempleo. Bien, ¿cuál es esa propuesta social, ese planteamiento social que dijo hace un momento que le gustaría desarrollar? Sí. Dije que esas riquezas minerales no deben ser para ninguna compañía extranjera, en general para ninguna concesión privada. Ni siquiera, aunque no se descarta en medio de esta crisis momentánea, ni siquiera para fines fiscales, aunque yo estaría de acuerdo. Por ejemplo, presenté un proyecto para usar el oro de Cruzitas y apagar el incendio fiscal. O sea, 5 mil millones de dólares es 3 veces más que lo que el Fondo Monetario nos está dando, ¿no?
solo la finca Cruzitas, que la podría, como el oro que está ahí en reservas probadas, no habría ningún problema en que el Banco Central compre a futuro y emita los colones y le entregue eso al gobierno y empezamos por ahí. Pero bueno, cuando yo digo que debe ser para el pueblo de Costa Rica, creo en lo siguiente. Que en la creación de un gran fondo de muchos recursos para crédito que sí sería de banca de desarrollo, tasa cero para empresitas que están empezando nomás, tasas muy bajas para la agricultura nacional, tasas muy bajas para estimular proyectos económicos que resulten bajo estudios estratégicos, para reforzar las pensiones y para dar un salario a los centenares de miles de mujeres que trabajan en labores domésticas. Yo propondría que esta sociedad se reconozca el trabajo doméstico como un trabajo que debe ser pagado. El país no puede seguir soportando la irregularidad, la injusticia de que el 60% de las horas laboradas en este país lo aportan mujeres sin paga. Eso no puede seguir. Y entonces debemos iniciar eso. Si usted, con el monto que yo pensaba introducir para eso, que eran 3,000 millones de dólares, o sea, eso es un plan social que ayudaría sin duda alguna a volver a que Costa Rica sea un país igualitario como lo fuimos hace algunos años, que éramos el país más igualitario de América Latina junto con Uruguay. Ahora estamos vergonzosamente como entre los 10 países menos igualitarios del mundo, más desiguales. Bueno, eso se debe al abandono o al que hemos tenido con la agricultura. Yo estaría ofreciendo créditos a la agricultura y nuevas actividades agrícolas que producirían una reactivación, que es el coyol para producir biodiesel y el pejibaye para producir harina y concentrados animales. Más o menos en eso es el plan económico y social que yo pretendo impulsar para reactivar la economía y nivelar la situación social que estamos padeciendo. Don Rolando, hace unas semanas yo andaba en Punta Arenas haciendo un trabajo para el programa 710 sobre la criminalidad que se ha dado ahí y la gente de Punta Arenas, de la ciudad de Punta Arenas, del cantón central de Punta Arenas, acusa un abandono estatal durante décadas en cuanto a oportunidades y una visión vallecentralista en Costa Rica, en la cual Punta Arenas es el lugar para que la gente vaya, coma y se coma un Churchill, camine por el paseo de los turistas un ratito, se venga y ya, y se acabó. Y si uno va a Limón, escucha cosas parecidas. Pareciera que la gente que vive en las costas siente un abandono del gobierno central centralizado en San José o en el Valle Central. ¿Tiene la razón la gente de las costas? Tienen razón, pero no resuelven mucho por eso. El problema de esos lugares es que, digamos, hay muy poca pequeña empresa. Si usted compara un cantón como Palmares, o cantón como San Ramón, Naranjo, los cantones de Alajuela, o bien cantones como Flores, o San Rafael de o San Isidro de Heredia, qué sé, usted se va a encontrar que hay una infinidad de pequeñas empresas. Usted se va a Guanacaste y ahí lo que hay predomina la gran plantación, predomina el latifundio ganadero de bajísima productividad. Usted ahí va a tener pobreza siempre, aunque el gobierno meta la plata que quiera. Pero digamos, en el caso de Limón, a mí me parece que el país se ha atrasado mucho en ofrecer una estrategia para desarrollo de Limón. Yo comparo, porque es un país, con República Dominicana, que es un país que yo conozco muy, muy, muy bien. República Dominicana empezó más o menos parecido a Costa Rica en el fomento del turismo. Hoy República Dominicana tiene 2.5 veces más turismo que Costa Rica, pero tienen 9 aeropuertos internacionales, en La Romana, en Samaná, en Puerto Plata, en Barahona, en Santiago, qué sé yo, 9 aeropuertos internacionales. Y yo conozco bien el Caribe de Costa Rica,
conozco bien Limón y conozco los atractivos que tiene. Limón tiene una cantidad de encantos que superan la mayor parte de esos países del Caribe. Lo superan. Limón, aparte de las playas bellísimas que tenemos en el sur, están los canales de Tortuguero, una diversidad cultural muy atractiva, una fuerza de la cultura afroamericana, o sea que es uno de los pocos lugares en el Caribe donde hay calipso y donde hay una cocina criolla auténtica. Bueno, ahí se pone un aeropuerto internacional, eso es mucho mejor que Puerto Plata, y Puerto Plata, solo Puerto Plata en República Dominicana recibe 1 millón de turistas al año. Es que hay una cantidad de cosas que no se hacen. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que un contenedor que se baja de un barco en Limón, que es el 70, el 80% de la carga que se maneja en Costa Rica, resulta que tiene que venir a San José para desalmacenarlo? Eso requiere oficinas, trámites, empleados. ¿Por qué no hacerlo directamente en Limón y crear allá una fuente de empleo grande? Es que hay muchas cosas que no se hacen porque no hay ideas, ¿no? Aquí el problema de este país no es que nos falte plata, sino que lo que faltan son ideas. Hay una propuesta precisamente, ahora que toca ese tema de la carga que entra por los puertos, hay una propuesta que plantea, está en la Asamblea Legislativa, en la Comisión Caribe está esa propuesta, que plantea que la ley se modifique de tal suerte que los cargamentos principalmente lleguen y se haga el proceso cerca de los puntos de entrada y no traerlo hasta el Valle Central. Los que se dedican a esa actividad, digamos los almacenes fiscales, los representantes de los almacenes fiscales sostienen que la inversión de llevarse todo eso desde a San José, donde ya está, digamos, varios almacenes, o muchísimos, la mayoría de los almacenes fiscales en el Valle Central, llevárselo allá implicaría enormes costos. También que no es cualquier lugar que se pueda hacer un almacén fiscal, tiene que tener ciertas dimensiones y que no es, digamos, no, tampoco abundan con las características que se tienen que hacer ahí. Por lo que usted está diciendo, ¿usted estaría a favor de un proyecto como ese? Sí, yo estaría a favor de un proyecto de empezar a que el desalmacenaje se haga directamente en Limón y no aquí en San José. Podría generar empleo en la zona, es claro. Sin embargo, como le dije, los que se dedican a eso creen que el costo sería enorme y encarecería mucho todo el proceso. El costo de trasladarse, bueno, hasta allá, me refiero. A mí, yo he planteado esta idea desde hace muchos años. Desde hace 20 años he planteado esta idea. Y nunca me habían objetado eso. Pues siempre hay pretextos. Digo, para mí todo eso son pretextos. Hay una resistencia, por supuesto. Es más rico trabajar aquí en San José. El clima es mejor, no hace tanto calor, no llueve tanto. Hay una resistencia a irse para Limón. Hay muchos trámites. Si queremos ayudar a Limón, pues hay que tomar algunas decisiones que no les va a gustar a los de aquí. Hay muchos trámites que parece mentira que solo se pueden hacer en San José. Ya algunas instituciones han ido teniendo... digamos algunas aperturas, pero hay trámites, y usted lo conoce bien, que hay que venir a San José sí o sí, ¿verdad? En algunas ocasiones. Bueno, eso todo eso tiene arreglo. Si fueron trámites o cosas establecidas por ley, pues se cambia la ley. La educación, ¿cómo cree que podemos mejorar la educación en Costa Rica? Se ha acusado a la educación costarricense de que se invierte mucha plata, se le destina mucho recurso para el rendimiento que da. Y hablo en secundaria y primaria, obviamente. ¿Y por qué no universitaria? Bueno, universitaria también. Yo pero quiero considero... decir, la base primaria y secundaria es donde, digamos, se le acusa más que los resultados comparados con otros países, que las pruebas PISA, que todas las ideas que se han tratado de hacer y que se han implementado, que la deserción o la exclusión es mucho más amplia. Ya el que llega a la universidad casi que pasó todo el filtro, ¿verdad? Pero podemos tocar el tema de la universidad, por supuesto. Sí, bueno. Mire, ese es un tema al cual le he dedicado más de 20 años. Más de 20 años de estudiar el
la educación costarricense. Es más, en ese afán me metí a hacer un doctorado y saqué un doctorado en educación en el 2006, buscando cómo podríamos mejorar la educación costarricense. He fracasado en varios intentos. El último que hice, creamos una entidad que le llamamos Copelegios, para hacer cooperativas, como una especie de cooperativas, y empezar a poner un nuevo sistema educativo, y nos fue mal. No pudimos arrancar. He tenido que aprender mucho. Pues yo me propuse tareas, vengo señalando desde hace tiempo. Yo recuerdo cuando en mi programa de gobierno de la campaña del 2002, yo propuse que el cambio fundamental que debemos hacer de cara a un mundo que está viviendo la más potente y determinante revolución tecnológica de toda la historia, la que va a cambiar el mundo de manera radical, pues la educación debe pasar de ser un esfuerzo centrado en el desarrollo del conocimiento y la información a un proceso centrado en el desarrollo de la inteligencia. Al final de cuentas, quienes lo han intentado y han tenido éxito, resulta que también los alumnos que se entrenan, se capacitan para el desarrollo de la inteligencia, terminan teniendo más conocimientos, para decir pruebas PISA y todo eso, que los otros, que los que están concentrados en conocimientos. Hoy día estamos en un océano de conocimientos. En un teléfono usted puede encontrar en fracciones de segundo la información que usted quiera. Eso no quiere decir que no hayan cosas que aprender, pero lo primero que hay que enseñar es amar el estudio. Hay tal contradicción entre la educación y la cultura que estamos viviendo, hay tal contradicción que se ha creado odio por el estudio, en lugar de amar el estudio, odio por la lectura. Los muchachos no leen, hoy no leen, hay que enseñar el amor por la lectura, porque una persona se hace culta no en la escuela ni en la universidad, se hace culta leyendo toda la vida, pero si creamos eso, pues andamos mal. Y yo creo que para mí ese es el objetivo a largo plazo más importante, porque la situación de un país depende más de la calidad del pueblo que lo habita que de la calidad de gobierno que tenga. Y la calidad del pueblo que lo habita está determinado por el nivel educativo que tenga ese pueblo. Y desde hace tiempo estamos con una educación mediocre aquí, que tiene desmotivados a los educadores, a los jóvenes, a los niños y a los padres de familia y al país entero. La infraestructura vial. Yo sé que hay muchos temas, pero me gustaría que tocáramos un momento un tema que a la gente le preocupa, como la infraestructura vial, que se han hecho algunos trabajos, pero realmente la demanda de nueva infraestructura o reparar alguna infraestructura no está siendo satisfecha, don Rolando. Mire, yo le voy a decir que en esto tengo una discrepancia con la idea generalizada de que Conavi no sirve para nada y que no ha hecho nada. Quienes fuimos ministros de Obras Públicas podemos tomar nota de eso. Este país dejó hace años atrás las callecitas llenas de huecos. Yo soy muy andariego, ando por todo el país y veo cómo ha mejorado la infraestructura vial. Costa Rica tiene más carreteras, teniendo menos de la mitad del territorio que Guatemala, más kilómetros de carreteras. Atender eso cuesta mucho. El problema ha estado en que los accesos a la capital, Cartago, Heredia, Alajuela, la 27, son muy angostos, y entonces la cantidad de vehículos, saturan y hay demasiados atascos. Bueno, eso no se resuelve con más carreteras. Si fuera así, usted ve la carretera de Los Ángeles a San Diego, California, son de 6 vías de cada lado, y en las horas pico no se puede ni transitar, ni se mueve eso, ni se mueve. En cambio, en Europa no es así, porque hay un transporte público excelente y una cantidad de gente se mueve en ese transporte público. Ferrocarriles,
y digamos, el metro, o sea, los subterráneos son sumamente de mucha calidad, y entonces la mayoría de la gente se mueve en transporte público y no en su carro personal. Si aquí no entendemos eso, pues entonces vamos a tener presas por mucho tiempo. O sea, para ver si lo entiendo, entonces, el problema de las presas y la vida que los ticos dejan a bordo de un carro, de un bus, y las horas que se desperdician al cabo de años son decenas o miles de horas cuidado, ¿verdad? Y es tiempo valioso que se pudo haber dedicado a otra cosa y se pierde. No se solucionaría tanto con nueva infraestructura, sino con un mejor transporte público. ¿Lo estoy entendiendo bien? Sin duda alguna. ¿Ese transporte sería tren? No sé, ¿o cuál sería, digamos, esas soluciones? ¿Tren, más buses o cómo sería? Yo me inclino por tren. Me inclino mucho por el transporte ferroviario. Es lo que veo en Europa y que funciona muy bien. Pero claro, en Europa uno ve, usted se monta en el metro o se monta en los trenes de más distancia y ve cómo personas de altos puestos, o sea, ejecutivos, usan el transporte público. Aquí, en esta parte del mundo, el transporte público ha sido pospuesto. Me parece que ha habido una influencia ideológica. En Estados Unidos el transporte público es malísimo, comparado con el de Europa. Y nos han impuesto aquí modelos que han llevado a abandonar. Cerramos los ferrocarriles. Y desde que yo fui ministro de Obras Públicas, hubo una propuesta de tranvías muy lindo, que hizo una empresa francesa. Y yo me cansé, gobierno tras gobierno, de que se llevara a cabo eso. Yo había conseguido en Europa, mientras fui ministro, condiciones excepcionales para hacer una red de tranvías que en aquel momento era de Guadalupe a Tillo, de Desamparados a La Uruca, de Tibás a Pasoancho y de Pavas a Curridabat, y nunca se logró. Pareciera que hay ciertas ideas que necesita que uno sea el presidente para impulsarlas. Ahora ese proyecto posiblemente habría que sustituirlo por otras cosas, pero yo estoy viendo, estamos en las puertas de una revolución en el transporte en general en el mundo. ¿Cómo cuál cosa? Si no fuera eso de tranvía, porque me dijo usted que fue cuando usted era ministro, si tuviera que replantearse y no sirve el tranvía, digamos, ya no aplicaría tanto la idea del tranvía, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, mire, me parece que debería haber una combinación de varias formas. No creo que sea solo una, pero yo empezaría por darle prioridad a empezar a La Juela San José, Heredia San José, Cartago San José, y luego extender eso, la de La Juela que vaya hasta Grecia, la de Cartago que vaya hasta Paraíso, y así sucesivamente, para que la gente se acostumbre al transporte público y que sea un transporte masivo. Eso cuesta dinero, pero yo no me opongo a que se haga por concesión. ¿Alguna vez alguien habló? Bueno, alguna vez no, se ha hablado muchas veces de metro. Me imagino que el metro, me gustaría conocer su opinión acerca del metro. Muy caro, muy lindo, pero muy caro. Sí, sí, el subterráneo muy caro. Yo creo que una combinación de metro aéreo con superficie es lo más aconsejable. Don Rolando, hemos hablado casi una hora, nos quedan unos minutitos. Nada más quisiera una reflexión suya en torno a este tema puntual. Bueno, mañana es 1 de mayo, nuevamente mañana el gran protagonista es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y lo que ocurre ahí, y en muchas ocasiones es la Asamblea la protagonista de temas y de problemas y soluciones. Yo creo, y mucha gente me parece que apunta en la misma dirección, que un candidato puede plantear muchas cosas, candidato o candidata pueden pensar muchas cosas, pero si llega a una asamblea y en la asamblea se encuentra, perdón, si llega a una administración y en ese periodo se encuentra una asamblea como las últimas, donde los gobernantes se han quejado en ocasiones que es difícil impulsar proyectos, muchas de las propuestas que se hacen no se concretan por esa
no sé si la palabra puede ser una desconexión o porque como son poderes independientes, evidentemente, mucho de lo que se impulsa desde el Ejecutivo como solución no tiene asidero en la Asamblea Legislativa. Esa es una preocupación que me imagino ha estado presente siempre y que no va a desaparecer. Entonces, algunas de las propuestas que ponen en el tapete hoy no pasarán de ser propuestas porque la Asamblea no les dará el aval, don Rolando. Mire, yo fui diputado rol hace muchos años en el gobierno de Daniel Oduber. Casi tenía pantalón corto. Daniel me puso muy joven de diputado. Y para los que creen que el multipartidismo empezó ahora, en aquel momento en esa fracción habían 8 partidos políticos. Pero Y eran Daniel pequeños, Oduber eran dos principales y los demás eran pequeñitos, don Rolando. Bueno, pues ni tanto. El Nacional Independiente tenía 6. Tres eran de Pero Renovación Democrática. Usted tiene razón, pero por ¿cuántos tenía pequeñitos que fueran, Liberación? perdón, no le oí. ¿Cuántos tendría Liberación? ¿Cuántos tenía en ese entonces? Bueno, en aquel momento teníamos 27 diputados. No teníamos la mayoría, pero aquí lo que marcaba, porque cualquiera, una fracción pequeña, si se propone boicotear un proyecto, ya lo hemos visto, lo logra. Daniel Oduber se reunía con los 8 jefes de fracción todas las semanas. Ahí disputaban, ahí se criticaban, ahí se atacaban, pero se ponían de acuerdo. Y Daniel Oduber logró para todo lo que quiso una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa. A mí me parece que aquí ha habido dos problemas en los últimos años. Una especie de estreñimiento ideológico, una sequía mental que no produce ideas buenas. Y entonces son cosas que salen ahí. Y no salen bien. Después una falta de diálogo, un diálogo efectivo. Vean ustedes que hubo varios meses del año pasado en que pasábamos viendo un diálogo, uno en la Casa Presidencial y otro que fomentó la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Y bueno, sigamos el de la Casa Presidencial. ¿Qué salió de ahí? Palomitas de maíz, no salió nada. Vea usted que ahora se plantearon estos proyectos y no había consenso con los sectores sociales, que se ignoran a la hora de negociar. Este país tiene un conflicto entre trabajadores, empresarios y Estado, un triángulo de conflicto que tiene el país paralizado. Ese triángulo de conflicto hay que arreglarlo y se arregla con propuestas que puedan unir los intereses de todos, pero esas propuestas han estado ausentes. Yo, pues ya no tenemos tiempo, yo tengo muchas propuestas que hacer que podrían hacer converger a esos intereses Dígame en una, tenemos conflicto. tiempo para escuchar una. Bueno, para empezar, este proyecto que acabo de plantear, eso va a requerir una legislación. Otra propuesta. Costa Rica podría convertirse en la Suiza de las criptomonedas, en hacer una zona especial de banca internacional de criptomonedas. Eso posiblemente, según me dicen los expertos, que yo no lo soy en ese campo, podría dejarnos más plata que todos los proyectos que tengo yo sobre recursos minerales. ¿Por Lo que se qué? está moviendo en criptomonedas, que es la economía virtual del futuro, son sumas inimaginables, de sumas de altas. La tendencia va por ahí. Y Costa Rica ni se habla de esto. Ni se habla, Rodolfo, ni se habla de esto. Te digo, para plantear proyectos innovadores, Pero ¿cómo por lo que sería haya que ser. exactamente esa idea? Desarróllemela un poquito más, a ver si le entiendo, don Rolando. Bueno. Partimos de que los dos sabemos qué son Claro, criptomonedas. pero mi pregunta es, cuando usted dice crear una, me pareció, si usted me dice una banca, no, ¿cuál fue el término? Sí, una Una zona, zona. digamos que podría ser una zona franca de banca, de ese tipo de banca creada, digamos, de banca especializada en criptomonedas. Esa es la tendencia mundial más fuerte. En este momento está enfrentando una resistencia enorme de toda la banca mundial, porque los tokens y las criptomonedas tienden a poner el inversionista en contacto directo con el inversor, sin mediación bancaria. Y entonces los bancos están aterrorizados con lo que va a ocurrir. Es la tendencia más fuerte que hay. Y eso mueve tantísimos recursos en el mundo que un paisecito chiquitico como Costa Rica podría obtener gigantescos beneficios si nos metemos en ese campo. Don Rolando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en profundidad para hablar una hora
acerca de ideas puntuales. Yo creo que lo que busca este espacio, sobre todo en este mes, es, y en el que viene mayo, es tener el chance de escuchar propuestas. Tal vez algunas son del agrado y convencen a muchos, otras tal vez tienen el rechazo generalizado. En fin, la idea precisamente es poder escuchar a los aspirantes de las convenciones que vienen, por supuesto, conforme vayan apareciendo más, invitar a los otros partidos para que, o los aspirantes de otros partidos, para que la persona que está tal vez interesada en escuchar las ideas de los aspirantes tenga la posibilidad de escucharlos por acá. De verdad, don Rolando, muchas gracias por atendernos hoy en profundidad. Golfo, de verdad, con toda sinceridad, muchas gracias a usted. Esto para mí representa una gran oportunidad, porque hay miles de gentes que nos están escuchando, y yo estoy sumamente interesado en que conozcan de qué manera voy yo a rescatar este país de la situación en que se encuentra. Así que le agradezco a usted la oportunidad. Gracias, don Rolando. Y ya nos vamos. Les recordamos, este programa se va a repetir ahora a las 8 de la noche en teletica.com. Lo va a poder encontrar más adelante en el micrositio de En Profundidad, ingresando a teletica.com. Ahí va a poder encontrar la que hicimos con don Roberto Thompson, con don Claudio Elpiza, la que vamos a subir en las próximas horas con don Rolando Araya, que es esta misma. Y la idea es ir invitando a los demás candidatos y candidatas, o precandidatos y precandidatas, no solo de Liberación, sino de La Unidad, por supuesto del PAC, que ya han estado levantando la mano. Vamos a tratar de tomar los viernes para generar este espacio de conversación cuando ya la política electoral está empezando a tomar fuerza, sobre todo a menos de un año de las elecciones en primera ronda. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si lo permite, los esperamos el próximo viernes. Hasta entonces.